corte y confección y a la clase número 15. Para las personas que no me conocen, soy la profesora Piedad Peña y tengo 40 años en este bello arte de la modistería. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? A petición de una gran mayoría, aprenderemos a elaborar esta bella braga y les enseñaré un patrón de chor, un básico de chor engomado muy sencillo, que lo puedes usar como chor, lo puedes usar como pijama, en fin, tiene muchos usos. Vamos primero con la elaboración de un chor muy sencillo, como les mencioné al inicio, con solo dos medidas, que son la medida de cadera y la medida de tiro. Para mí, yo tengo de contorno de cadera 106. A este 106 le vamos a sacar la cuarta parte, que me da 26.5, y a esto le vamos a agregar 1. ¿Por qué le vamos a agregar 1? Porque ese 1 va a ser una holgura que le vamos a dejar a este patrón. El tiro, mi tiro son 28, también le aumenté 1, ¿por qué? Para darle más holgura, por tratarse de un chor engomado. Ahora, con la cuarta de cadera, que son 27.5, vamos a sacar dos medidas más, que es para hacer el gancho o tiro del pantalón o la curva, en fin. 27.5 lo vamos a dividir entre 6 y eso me da 4.5. Esto es para hacer el gancho de la parte delantera. Si lo quieren un poquito más holgado, le pueden poner 5 tranquilamente. Y para la espalda, igual vamos a tomar la cuarta de cadera y eso lo vamos a dividir entre 4. Eso me da 6.5, pero si lo queremos un poquito más holgadito, pues lo llevamos a 7. Entonces, ya en base a estas medidas, vamos a tomar un papel, lo dividimos a la mitad y trazamos una línea por acá. Luego vamos a hacer una escuadra y al lado y lado vamos a colocar 27.5. ¿Por qué estoy haciendo esto así? Porque ya de una vez me va a salir el delantero y la espalda. Entonces, una vez que tengo elaborado este rectángulo inicial, entonces ya pasamos a colocar las medidas correspondientes. Entonces, para la curva del tiro vamos a trabajar primero con el delantero. Para la curva del tiro ya dijimos que para el delantero vamos a colocar 4.5 y prolongamos esta línea. Por la línea vertical, en este sentido, vamos a colocar estos mismos 4.5 más 1, es decir, vamos a colocar 5.5 en este sentido. Y en la diagonal de esta forma, vamos a colocar 2.5. Entonces, ya teniendo estos tres puntos de referencia, hacemos la curvita del tiro delantero. Ok. Ahora, para terminar esta parte, voy a hacerlo ahora con otro color para finalizar con la parte del delantero. Vamos a prolongar esta línea con 10 centímetros. ¿Qué son estos 10 centímetros? Es el largo que yo le quiero dar a mi chor, ¿correcto? Yo quiero que del tiro, de la línea del tiro para abajo, me quede 10 centímetros. Esa medida también yo la puedo tomar desde la cintura hasta donde yo desee el alto. Entonces aquí, aparte del tiro, pues le tengo que aumentar lo que me haría falta en ese caso. ¿Correcto? Ok, una vez ya bajé esto, vamos a ponerle aquí 4.5. Entonces vamos a unir esta línea con esta. Y así ya me queda terminado prácticamente el patrón delantero. Ok. Marqué 10 también en este sentido. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a alargar esta línea con 10 centímetros. Y voy a unir. Ahora, para hacer el gancho de la parte de la espalda, los mismos 5.5 que colocamos aquí, los vamos a colocar aquí.
los mismos 2.5 que coloqué en sentido diagonal, también los vamos a colocar por aquí. Por acá vamos a colocar, vamos a prolongar esta línea un poquito. ¿Qué medida voy a colocar aquí? Primero voy a poner el tiro delantero, que son 4.5, y de esa línea hacia allá vamos a colocar 6.5. Es decir, voy a colocar los 4.5 más los 6.5, que en realidad esto me daría 11 centímetros. Pero para que se entienda, coloco primero el delantero y luego coloco la parte de la espalda. Y cerramos con una semicurva. Fíjense cómo va tomando forma y cómo es de sencillo hacer este patrón de esta forma. Por aquí voy a prolongar un poquito esta línea y por aquí simplemente voy a hacer una escuadra. Aquí vamos a hacer una escuadra. Ok, por aquí vamos a entrar con 2 centímetros. Colocamos 2 centímetros aquí y trazamos la línea. Una vez que yo trace esta línea, chicos, es muy importante que yo mida cuánto tengo aquí. Aquí tengo exactamente 11 centímetros, porque estas dos medidas deben ser exactamente iguales. Fíjense que aquí me está dando 10 y medio, es decir, me está faltando medio centímetro, que lo vamos a hacer con otro color que se vea más claro. Aquí está el medio centímetro que me hace falta para que esto sea 11 centímetros. Y aquí surge una rectificación, ¿ok? Entonces vamos a rectificar, por eso la estoy haciendo con otro color, ¿sí? Rectificamos para ahora sí darle la parte del ruedito. Para el ruedito yo digo que le voy a dar 3 centímetros. 3 centímetros, marcamos aquí, 3 centímetros por la parte del delantero y trazamos otra línea que la estoy haciendo con otro color para que se vea lo que estamos haciendo. Ok, una vez que yo tengo esto listo, vamos a doblar por la línea verde, es decir, por la línea rectificar. Vamos a doblar aquí, vamos a pasar la rodaja por aquí con la intención de que se me marque la puntita, el piquito que me va a hacer falta. Suavizamos y paso el marcador por aquí, paso el marcador y suavizamos la curva. Fíjense que siempre les he dicho en otros videos también anteriores que si a mí esto me sale así en punta, yo debo suavizar esta curva, no me puede quedar en punta, ¿correcto? Bueno, ahora ya tenemos la parte inferior, vamos ahora para la parte de la cintura. Para la parte de la cintura vamos a hacer lo siguiente, lo voy a hacer con otro color. Por aquí vamos a prolongar esta línea un poquito con 2 centímetros. Esta es la parte de la espalda. Y por el frente vamos a bajar 3 centímetros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a darle una bajada a la parte del delantero para que no se me hagan bolsas, ¿ok? Yo puedo trazar esta línea. Inicialmente la puedo hacer con lápiz muy suave. De hecho, yo puedo marcar esta línea recta hasta la mitad. Y de la mitad hacia allá puedo utilizar la regla curva. De esta forma. Esta reglita ustedes la tienen por allí también. De todas maneras, si no la tienen, avísenme. Ok, entonces esta parte es la definitiva, esta línea negra que estoy pasando. Pero recuerden que esto es un chorcito engomado.
Entonces yo digo que voy a engomar, que yo tengo una gomita o una elástica de 3 centímetros. Entonces, una vez que yo le bajé, ahora tengo que darle el aumento para la goma o la elástica o el caucho. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. De aquí a aquí la puedo trazar recta perfectamente. Y aquí simplemente esta línea que ya yo tengo aquí, la voy a subir y la voy a copiar en esta parte. Y de esta forma, esta línea negra que yo tengo aquí es para la goma o la elástica. ¿Ok? Elástica de 3 centímetros. Entonces fíjense qué fácil y qué rápido hicimos este patrón de short. Una vez que ya tengan esto, aquí colocamos 5.5 también para que no me quede ningún punto sin marcar. Y luego, ¿qué queda? Pasar rodaja para obtener el patrón definitivo. Ya yo lo tengo por aquí. Fíjense por dónde él sale. Importante que le marquen el centro. ¿Por qué? Porque muchas veces la tela no me alcanza, ¿sí? Sobre todo si estamos rellenitas, a lo mejor la tela, cuando yo lo ponga en la tela, no me va a alcanzar. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Fácil, corto por el centro y corto las piezas separadas, porque así sí me alcanza. Yo pongo una pieza hacia arriba y la otra le doy la vuelta hacia abajo y así perfectamente me alcanza la tela. ¿Cuáles serían los aumentos de costura para esto? Por arriba no vamos a hacer nada, ¿correcto? Porque ya por arriba tenemos el valor de la goma. Entonces aquí no va ningún aumento de costura. Por aquí le vamos a dar 1, por aquí le vamos a dar 1. Aquí tampoco va nada porque ya el ruedo lo tenemos calculado y le vamos a dar 1 por todos lados. Entonces ya este sería el patrón del chorcito. ¿Qué les parece? Fácil, ¿verdad? Y rápido. Y ya con este básico que vamos a sacar de aquí, ya podemos elaborar la braga. Pero quiero ir por partes. Primero, un chorcito sencillo que cualquiera lo puede hacer. Lo puede usar como pijama, como chorcito para estar en la casa, como para ir para la playa, para lo que quieran. Si lo quieren más largo, pues es cuestión de que decidan qué tan largo lo quieren y simplemente alargarle la medida que deseen. Entonces, ya con este vamos a pasar. Voy a explicar rápidamente el corte y la confección. En realidad es muy, muy sencillo. Por acá lo tienen. Aquí está. Yo cosí uno para mí. Aquí está. Entonces, este yo lo saqué completo por los costados, es decir, no tiene costura. Y por aquí la parte de la espalda. Y ahora, ahí lo deben estar viendo ya en pantalla. Ok, entonces, ya con este patroncito es que nosotros vamos a elaborar la braga. De todas maneras, voy a pasar, porque esto en realidad es muy sencillo de hacer. Voy a explicarlo rápidamente para ya pasar a elaborar la parte de la blusa. ¿Y cómo nos quedaría esto para una braga? Entonces, chicos, este sería, a grosso modo, el plano de corte si lo voy a cortar entero. Fíjense que me queda muy poquita costura del lado de allá y muy poquita costura de este lado. Entonces, en este caso, si no me queda, ahora si es una medida más grande, obviamente que no me va a alcanzar. Entonces, en ese caso, lo cortamos a la mitad y lo colocamos de la siguiente manera. Entonces, colocamos uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Fíjense que el rendimiento de la tela es mucho mejor, ¿ok? Y bueno, aquí lo diferente es que cuando trazamos la línea donde dividimos los dos patrones, tenemos que darle obligatoriamente aumento de costura, que sería de 1 centímetro, y aquí en la parte de la espalda también 1 centímetro, ¿correcto? Entonces, esta es la solución para cuando la tela
no nos alcanza porque la medida es muy grande. Y si de repente hay necesidad porque es muy, muy grande el short, entonces la parte de allá la bajamos un poquito más para que me salga. Claro, yo lo estoy haciendo aquí con el retacito de tela que me quedó del short, que de ahí me voy a hacer mi blusita para mi pijama o para irme para la playa, cualquiera de las dos. La confección de este short es muy, muy fácil. Fíjense, simplemente van a tomar las dos piezas, claro, ya habiéndole dado sus aumentos de costura respectivos. Vamos a coser tiro de espalda desde aquí hasta aquí, tiro delantero desde aquí hasta aquí y pasamos overlock. Aquí no hay necesidad de dejar las costuras abiertas como hemos hecho hasta ahorita. Podemos perfectamente pasar a las dos juntas, el zigzag o overlock. Luego abrimos estas dos piezas y vamos a unir las entrepiernas. Fijarse muy bien de que esto me coincida con esto y pasamos la costura aquí. Costura y zigzag o el overlock. Y por último, la colocación de la goma en la parte superior. Es muy sencillo. De hecho, por ahí les voy a dejar los links para la confección de este chorcito. También podemos hacer los chorcitos escolares para los niños. También hay un video allí donde les explico cómo se coloca la goma que ya trae cordón. Porque para el colegio de los niños también estaría muy bien esto. O para hacer pantalón mono para enfermeras, para personal de la salud. En fin, allí tienen una cantidad de variaciones. Entonces, bueno, ya tenemos listo el chorcito. Vamos ahora con el patrón. ¿Cómo vamos a adaptar este patrón de chor para hacer la braga? Y cómo vamos a hacer la blusita de la braga, ¿correcto? Pero quería explicarles esta parte primero para que sepan de dónde sale todo. Vamos a adaptar ahora este patrón para la braga. ¿Qué hice yo aquí? Lo corté a la mitad, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Por la parte de abajo le vamos a aumentar 3 centímetros. ¿Por qué le voy a aumentar esos 3 centímetros? Porque yo la quiero un poquito acampanada en la parte de abajo. Esto, chicos, es opcional. Estos 3 centímetros es si lo quieren hacer, ¿correcto? Porque además el dividir el patrón a la mitad me da opciones de bolsillo. Yo le puedo colocar aquí el bolsillo que va metido dentro de la costura, le puedo poner un bolsillo así, puedo poner el interno, puedo poner un bolsillo sobrepuesto. Es decir, yo aquí tengo infinidad de opciones, ¿sí? Al momento de dividir yo puedo jugar en la parte de los bolsillos con el delantero, ¿correcto? Pero yo quiero que mi braga me quede un poquito acampanada en la parte de la pierna. Entonces, vamos a cortar, le agregamos un pedazo de papel. Voy a remarcar la línea por donde corté para que se vea. Es esta, la línea central por donde yo corté, donde dividí el patrón. Y aumenté 3 centímetros en la parte de abajo. Más o menos a la mitad del patrón, que sería este, vamos a traer la línea a los 3. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Queda como una parte hundida, ¿correcto? Entonces ahí suavizamos un poco. Suavizamos con la regla curva para que no quede esa punta allí pronunciada. Y lo mismo hacemos con la parte del delantero. Marcamos la mitad, en la mitad sacamos la línea y suavizamos. Lo demás va a quedar exactamente igual. Ahí no estoy haciendo nada nuevo, lo único que estoy haciendo es ampliar la pierna para que me quede un poquitín acampanada. Fíjense que lo de los bolsillos ya es opcional.
Allí les voy a dejar también un tutorial donde explico los diferentes tipos de bolsillo que nosotros podemos hacer en esta parte. Ok, ahí tienen varias opciones, más las que su creatividad puedan inventar. Para la elaboración de la blusita, comenzamos con hacer un patrón básico de blusa normal hasta la cintura, tanto la espalda como el delantero, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar en esta ocasión, vamos a trabajar primero con el delantero. Entonces, pasos básicos que ya lo sabemos. Si eres nueva o nuevo en el canal, puedes ir a ver los patrones básicos para que puedan ejecutar este patrón. Entonces, comenzamos. Pasos básicos. Bajo 2, salgo 1. Y rectificamos la sisa. Por el escote, subimos 3 y escotamos con 4 centímetros. Sacamos el nuevo escote. Claro, este escote es opcional también, chicos, porque ya en las clases anteriores ustedes pueden hacer un escote en B, pueden hacer un escote cruzado, en fin, lo que ustedes quieran. Por acá vamos a eliminar las pinzas. Aquí no vamos a coser ningún tipo de pinzas, ¿correcto? Ahora, de la cintura hacia abajo vamos a hacer 2 aumentos. Uno con 8 centímetros. ¿Por qué 8? ¿O para qué son esos 8? Esos 8 son para ablusamiento. ¿Qué quiere decir ablusamiento? Es esa parte que sobresale, que no está lisa, sino que hace como una bombita en la parte de adelante, ¿correcto? Porque la idea es que quede ablusada, que no quede lisa, sino ablusada. Entonces, aquí le vamos a dar 8 centímetros de ablusamiento. Trazamos una línea indefinida, no tengo por ahora medida. Y aparte de eso, vamos a aumentarle 3 centímetros más para la goma o elástica, pero también la puedo usar como jareta. Ya lo van a ver ahora en la parte de la confección. Entonces, aumentamos 3 centímetros por acá. Ahora, ¿qué medida voy a colocar de aquí a aquí? Recuerdan que en el chorcito trabajamos con 27.5. Bueno, esa es la medida que vamos a colocar aquí. 27.5. ¿Por qué? Porque esto me debe coincidir con la cintura del chorro, ¿correcto? Y trazamos una línea por aquí. Con la parte del frente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un aumento de 1.5 para cruce de botones. Cruce de botones. Y vamos a dar otro aumento de 3 centímetros para vista. Esto se va a llamar vista. Trazamos las líneas. No tengo medida por ahora. Prolongamos aquí. Y aquí en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar por el 1.5, que es el cruce de botones. Doblamos por aquí. Y vamos a pasar rodajita aquí. ¿Para qué? Para que se me marque un piquito que tiene que salir ahí. Aquí está. Remarcamos. Y ya tenemos la parte de la vista. Muy importante, chicos, no olviden, por favor, este otro paso básico, que es el de los 2 centímetros que vamos a pasar del delantero hacia la espalda, que eso lo hacemos al final, pero a mí me gusta dejarlo marcado para que no se me olvide, ¿ok? Bueno, entonces este sería el patrón básico.
ya tenemos listo, modificado. Aquí entré con 4 centímetros hacia adentro para hacer el nuevo escote. ¿Ok? Entonces ya aquí, teniendo ya este listo, paso ahora a hacer la parte de la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros aquí entramos con 4, aquí también entramos con 4. En la parte de la espalda vamos a bajar 2 centímetros y unimos con semicurva. Estos 4 son estos mismos 4 que yo estoy dando aquí. Aquí, paso básico, 2, bajo 2, salgo 1 y rectifico la sisa. Ahora, ¿qué más voy a hacer en esta parte? Hasta ahí lo tengo. Ahora me vengo aquí al delantero, voy a recortar por aquí para poder emparejar mi costado de espalda. Entonces, colocamos simplemente este patrón sobre este, aquí. Pongo aquí mi 1 con mi 1. Emparejamos que esto me quede derechito. Y simplemente vamos a copiar. Entonces, tengo aquí y hasta aquí me llega la parte de la espalda. Trazamos una línea, perdón, la parte del delantero. Trazo una línea aquí, hasta donde me llega, prolongo esta línea por aquí, medimos, ¿cuánto alargué yo esta línea? 14.5, le ponemos 14.5 aquí también. Esta medida va a depender de esta línea, ¿ok? Y unimos este con este y ya está listo. Esta pinza queda eliminada también y esta pieza sale con doblez, ¿correcto? Entonces ya aquí, que el siguiente paso es rodajar en otro papel para ya tener nuestros patrones listos. Aquí tenemos la parte de la espalda, doblez de tela, esto es espalda. Y ahora rodajamos la parte del delantero, aquí lo tengo, marcamos la vista porque aquí tenemos que hacer un piquete, ¿sí? Y los 2 centímetros, que es lo último, el último pasito que nos falta aquí. Recuerden, ponemos el delantero, damos vuelta a la espalda, unimos por el hombro con cinta plástica o con tirro, en fin, con lo que tengan a la mano. Y una vez que ya lo tenemos allí, cortamos por acá. Y ya de esta manera nos están quedando nuestros 2 patrones listos para llevarlo a la confección. ¿Cuáles son los aumentos de costura que nosotros vamos a dar aquí? Aquí vamos a dar 1, por el hombro 1, por la sisa 1, por el costado 1. Fíjense que aquí no estoy dando 2, estoy dando 1 nada más. ¿Por qué? Porque el short también tiene 1. Ahora, si por precaución le quieren dejar 2 centímetros, probar y después de la prueba quitarle el centímetro, está bien. Aquí no le vamos a dar nada porque esto ya está calculado. ¿Correcto? Ahora, aquí tampoco vamos a dar nada porque esto ya está calculado también. 1 por aquí, 1 por aquí, 1 por aquí, 1 por costado y nada por aquí. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo esto, ¿qué nos falta? Nos faltaría la manga, que no me voy a detener en la manga porque ya eso lo hemos visto en otros videos anteriores. De todas formas, les dejo el link para que puedan allí y ver cómo se elabora la manga. Aquí la manga también es opcional, le pueden poner una manga básica normal
o le pueden hacer una manga acampanada. Yo le quise hacer una manga acampanada, que también en otro video anterior está la explicación de cómo se hace la manga acampanada. Entonces ya teniendo todo esto listo, pasamos a la parte del corte. Ok, chicos, aquí tenemos ya el plano de corte. Fíjense ustedes, aquí tenemos ya todas las piezas colocadas. Tenemos la parte del short, tenemos la parte de la manga. Así es como nos va a quedar el plano. ¿Cuánto tengo yo aquí de tela? Tengo 1,50. Perfectamente me alcanza para sacar esta braga. Un detalle bien importante, chicos, fíjense que aquí ya yo tengo todos mis aumentos de costura y esta línea del costado lo vamos a utilizar como el hilo del pantalón o del chorcito. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma distancia que yo tengo del orillo hasta donde está el papel, que en este caso son 5 centímetros, esa misma distancia me debe quedar hasta ahí por donde está la línea azul. Recuerden que ahí aumentamos 3 centímetros. Entonces, esto me debe coincidir 5 centímetros del orillo hacia donde tengo el papel y del orillo hacia donde tengo la marca, para que el short salga derecho y no se vaya a torcer después de puesto. Igual va a pasar en este lado, 5 centímetros aquí y 5 centímetros del orillo hasta donde está la marca. Esa línea la vamos a usar como hilo del pantalón para que no hayan confusiones. Bueno, voy a cortar, les muestro las piezas ya cortadas para pasar a la confección, que realmente la confección es muy, muy sencilla. Ya tenemos las piezas aquí cortadas. Y ahora pasamos a la confección. Hay pasitos que voy a obviar porque ya eso lo hemos visto anteriormente. Entonces la confección va a ser realmente muy rápida. Para la confección comencé por el short. Como les expliqué en el anterior, igual vamos a coser antes que nada los tiros. Tiro delantero, tiro de espalda, lo que pasa es que ya yo lo tengo aquí unido, cerramos costados, unimos entre piernas y aproveché de hacerle el ruedo de una vez y planchar. Entonces ya aquí tenemos la parte del short lista. Vamos a armarlo por separado completamente las dos piezas. Entonces tenemos el short listo y para la parte de la blusa vamos a coser hombros. ¿Sí? Cosemos los hombros. En la parte de la vista vamos a colocar un pedacito de entretela de 3 centímetros en cada lado de la vista y pasé overlock. Ahora, después de esto, vamos a colocar un ribete en todo alrededor. ¿Cómo hacemos esto? Doblo esta pestaña y sobre esta pestaña empezamos a colocar nuestro ribete. Cuando coloquen este ribete, tengan cuidado de que el escote no se estire, de que la tela no se estire,
para que no se desboque, ¿correcto? Una vez que ya tenemos pegado todo esto, damos vuelta aquí, damos vuelta aquí, y ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasar un pespunte de vista, que también esto ya lo hemos visto otras veces, echando la costura hacia el lado del sesgo o del ribete, primero abierto, pasamos toda la costurita abierta, esto es para evitar que el sesgo se devuelva hacia la parte del derecho. Y luego que ya lo tengo todo cosido, simplemente vamos a rematarlo. Lo rematamos. Y ya tendría la parte del escote lista. Yo se las voy a mostrar ahorita. Esto es importante también que lo planchen, ¿sí? Aquí es donde va a ir los ojales. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir los laterales y vamos a colocar las mangas. Es decir, vamos a terminarla prácticamente completa para luego simplemente unirla al short. Bueno, ya tengo la parte superior lista con su ribete. Tengo aquí ya todo completamente terminado. Puse unos alfileres aquí para que esto no se me mueva, pero aquí tienen la opción, si quieren, de pasar un pespunte. Yo no lo voy a pasar, no lo quiero pasar para que se vea más elegante. Ahora, ¿qué vamos a hacer hacia la parte de abajo? Vamos a montar, siempre el derecho va a montar sobre el izquierdo en dama, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar aquí 3 sobre 3, tal cual como lo programamos en el patrón. Y le puse un alfiler para probar, ¿sí? Ahora voy a colocar el short en esta parte para ver si esto me está cuadrando. Fíjense que está llegando bien. Ahí está. Ok, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a unir la parte superior con la parte inferior. ¿Cómo hacemos eso? Este tendría que venir con este. Si yo levanto aquí, este viene con este. Pero antes voy a hacerle un piquete para poder ubicar el centro con el centro. Entonces, buscamos el centro de estas dos piezas. Hacemos un pequeño piquete. Vuelvo otra vez como lo tenía. Y vamos a tomar, levanto esta parte y vamos a tomar el piquete que acabamos de hacer con la costura de la parte de atrás. Aquí mismo me vengo hacia los costados y voy a hacer coincidir costura con costura. Igual voy a hacer de este lado. Hago coincidir costura con costura. Aquí está. Y ahora, bueno, ¿qué me falta? La parte del delantero. Pero aquí ya yo puedo dar vuelta aquí, porque ya lo tengo todo agarradito. Y aquí igual, centro con centro. Aquí el centro sería el 1.5, ¿correcto? Y pinchamos. Fíjense que esto está cuadrando perfecto. Igual pincho de este lado. Y aquí viene la parte de la goma. Una vez que yo tengo esto pinchadito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a engomar, ¿ok? Recuerden que dejamos 3 centímetros para la colocación de la goma. Entonces,
yo puedo directamente colocar mi goma y rematar. Para eso son los 3 centímetros que les dije, que se trata de la goma, el engomado o jareta, porque a la vez la estoy usando de jareta. Yo voy a colocar aquí la goma y al rematarla, ya esto me está haciendo las veces de jareta. ¿Qué medida o qué cantidad de goma vamos a colocar aquí? Entonces, vamos a colocarlo de esta forma para hacerles la indicación. Siempre en un short yo coloco la mitad más una cuarta parte. ¿Qué quiere decir eso? Que al contorno total le vamos a descontar una cuarta parte. Pero para no ponernos a hacer muchas operaciones matemáticas, es más fácil como lo voy a indicar. Aquí tengo mi goma y decimos mitad más un cuarto. Esta es la medida de mi goma. Eso funciona perfectamente. Y estoy hablando de que como en la cintura tenemos la misma medida de cadera, por eso hacemos esto, para que él recoja y haga esto. Una vez que ya la tenemos cortada, la vamos a unir de esta forma, colocando esta pestaña sobre esta, un centímetro, y cosemos aquí. Aquí pueden coser con zigzag o con costura recta, como quieran. A su vez, vamos a dividir esta goma en 4 partes, para poderla ubicar en el short, de manera que nos quede bien repartida la goma o el fruncido. Divido en 4 partes. ¿Y de qué lado vamos a colocar esto? Del lado del short. Este es el short, esta es la blusa. Entonces, de este lado interno de la parte del short es donde vamos a colocar la goma. Y simplemente vamos a hacer coincidir cada marquita de estas que yo tengo aquí con una de las costuras, esta con esta, esta con esta. Si se les dificulta mucho hacer esto así como yo lo estoy haciendo, pueden primero pasar una costura recta larga fijando las dos piezas para que a la hora de colocar la goma esto no se mueva. Entonces voy a colocarla, voy a pegarla para explicarles la parte del remate, que ya sería la parte final. Aquí la tenemos ya lista, pegada. Esta es la parte de la blusa, esta es la parte del short, es la parte interna. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a voltear para explicarles cuál es el siguiente paso. Bueno, vamos a explicarlo aquí mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bajamos para rematar. ¿Cómo vamos a rematar? Con costura recta. Fíjense que yo voy a bajar para rematar aquí. Es decir, esto es lo que yo les expliqué que dejábamos de pestaña, ¿correcto? Pestaña o jareta o engomado. Sin agarrar, solamente estoy agarrando la parte del short. Miren dónde tengo yo mi mano. Así vamos a hacerlo en todo el contorno. Sí, claro. Igual tengo que volver a alar, a estirar la goma para que me quede bien. Ahora, ya una vez que tengo esto pegado, entonces, ¿qué hacemos? Así es como me quedaría por la parte del derecho. Esta es la costura que yo voy a pasar y luego de que ya pase esta, pasamos otra en la parte superior, aquí, para sujetar, porque si no esto me va a quedar suelto.
Entonces, para sujetar, luego pasamos otra costura allí y ya nos quedaría lista nuestra braga. Aquí está. Y el remate de la goma. Entonces ya vamos a pasar esa costura para mostrarla ya terminada. Ya pasé aquí la primera costura. Para que se vea, por ser estampado, voy a meter este papel blanco para que se vea lo que les quiero mostrar. ¿Sí? Esta es la primera costura. Echamos la goma ahora hacia abajo para pasar la segunda costura aquí justamente. ¿Ok? Entonces el short va a quedar justo en la cintura y el abluzamiento lo va a dar en la parte superior. Entonces, ya prácticamente estamos listos. Pasamos la costura, hacemos ojal, colocamos el botón y a estrenar. En la manguita le pueden hacer un dobladillo de rollito, le pueden hacer un dobladillo de pañuelo, le pueden hacer overlock y hacerle un ruedito de 1 centímetro, o también lo pueden quemar, porque esto es un chifón, ¿ok? Entonces lo pueden quemar también. Si no saben cómo quemarlo, yo les voy a dejar ese tip por ahí para que lo vean. Quiero explicar, chicos, que cuando hice la prueba me quedó mucha tela en esta parte. Entonces, en el patrón, que se los voy a dejar allí en la guía, en el patrón le quité 4 centímetros solamente en esta parte. En el costado no le quité nada, pero aquí sí, porque quedó demasiada tela. Pero fíjense que en la parte de adelante quedó perfectamente bien como se quería. Entonces, esos son detalles que uno tiene que irlos viendo en la prueba. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase de hoy? Ya yo sé que va a salir más de uno corriendo a hacerse su patrón y hacerse su short y hacerse su braguita. Ya los veo colocando fotos en el Face, compartiendo con todas las demás personas la confección de su braga. Bueno, chicos, no olviden descargar su regalo y visitar nuestra página web www.rosyacademia.com. Allí está, allí tienen todo el curso básico y avanzado de modistería, acompañado por mí personalmente. Tienen una serie de talleres para las personas que quieran empezar a trabajar con tallas, a incursionar porque tienen una idea de negocio, de emprendimiento. Bueno, allí tienen todos estos talleres. Y también tienen mi asesoría y mi acompañamiento. Recuerden una cosa también, chicos. Haz de cada día tu obra maestra. Así que, ¿cuál va a ser tu obra maestra de hoy? Bueno, chicos, se les quiere muchísimo. Cuídense mucho. Los espero. Ay, ya va, me equivoqué. Ahí va a tocar cortar eso. Bueno, chicos, los espero en el próximo video. Cuídense mucho, muchas bendiciones y gracias por estar aquí.